El alcalde de Lima invita a Tinelli, con todos los gastos pagados, a Lima y a Cusco. Tinelli ha recibido la invitación en medio programa, ¿no? Estaba haciendo programa al aire y dice, oye, ¿qué es esto? Ok, le llegó una invitación. A ver, esta ha sido más o menos la reacción del conocidísimo conductor argentino. Adelante. Acaba de llegar esta carta, me dice la producción. Ahí está. Muy bien. Ahí ya tiene papelito. ¿De quién es? Es el... ¿Quién es López Aliaga? ¿Quién es López Aliaga? ¿Usted lo conoce? Me parece que es alcalde. ¿Alcalde de dónde? Del Perú, me parece, ¿no? Ahí está, papelito tiene la carta. Acá está papelito. ¿Quién es López Aliaga? No todo, papelito. Es un locutor de Radio Splendid. ¿Quién es? Ahí está. Mucha gente quiere que vayas a Lima y este es el señor alcalde de Lima. Pero... El alcalde de Lima. Yo voy a leer una carta del alcalde de Lima. A ver, ¿cómo dice? Te llamo Marcelo Tenelli y tengo la verdad de saludarte e invitarte de manera especial a Lima, la ciudad de los reyes. Podrás pasear por sus calles. Vamos viendo, alcalde, qué vamos a hacer ahí tampoco. Compartir con su gente. Lo conozco, no voy a estar andando todo el día por la calle. Y sobre todo degustar nuestra gastronomía. Estoy seguro que quedarás encantado. Eso sí, la gastronomía peruana, uno por choreo. Dios mío. Ahora, yo le entiendo a Tinelli que no tenga ni idea quién es López Aliaga. Pero que Milet Figueroa no sepa quién es López Aliaga y que diga que es el alcalde del Perú, ya es pero para matarse, pero... No sé si de risa o de cólera, ¿no? Ok, pero bueno, ahí está. Desde mi punto de vista, ninguneando de la peor manera y burlándose de la manera más espectacular de la invitación del alcalde, el conductor Marcelo Tinelli, que además dice que anda en unos coqueteos impresionantes, que incluso ya habría tenido un encuentro amoroso en un lugar por ahí. Bueno, ya para qué les cuento el chisme, si para chisme no estábamos. Estamos para noticias, pues, ¿cómo? No para chismes. Ok, aclaró el alcalde Rafael López Aliaga diciendo, oye, tranquilo, porque finalmente yo puedo invitar a quien quiera, ¿no? ¿En qué sentido? En que él va a pagar todo. Así que la municipalidad no va a pagar absolutamente nada, que lo que quiere es promover el turismo, que el turismo genera empleo. Entonces ha enviado una carta a Tinelli para invitarle con todos los gastos pagados por mi persona. Bueno, más allá de algunos detalles de discusión, el señor López Aliaga, que no sabe qué hacer con su dinero, por supuesto puede hacer lo que le dé la gana.